Hola a todos, yo soy Churu para los que no me conocen y bienvenidos a un nuevo vídeo. Hoy, como habréis visto en el título, he vuelto a traer esta luz, lo siento mucho. Y sí, he vuelto a hacer un vídeo de Omegle. Os he dicho que no iba a hacer muchísimos, pero iba a hacer alguno más. Así que, pues nada. Bueno, como habréis visto en el título, os traigo, me hago pasar. Es que me cuesta pensar el nombre del título siempre. Pero bueno, me hago pasar por Dixie D'Amelio en Omegle, porque me lo habéis dicho. Me habéis dicho que me parezco a Dixie D'Amelio. Sabéis que siempre que digo que me comentéis que me parezco a X persona, pues suelo hacer haciéndome pasar por esa persona en Omegle. Así que nada, si creéis que me parezco a alguien que no haya hecho, ya sabéis que he hecho a Charlie, Baby Ariel y Billie Eilish, creo que sí. Sí. Entonces, si creéis que me parezco a alguien que no sean esas, pues me lo comentéis en los comentarios para que yo haga un vídeo de haciéndome pasar por X persona en Omegle. Antes de comenzar, si no te has suscrito, te puedes suscribir y activar la campanita. Y si no me sigues por mis redes sociales, son estas dos de aquí. Así que, pues nada, sígueme. Y pues nada, ahora sí, sin más hablar, vamos a comenzar. Bueno, lo primero que he percatado o he visto o algo, lo siento si me muevo tanto, es que no sé, es que ella siempre va, por lo menos Dixie, bueno, tiene el pelo súper liso, yo no lo tengo planchado, ¿vale? No está liso, lo siento, pero bueno, da igual. Bueno, que eso. Ella siempre lleva ropa oscura y me puso esta camiseta que, en plan, es oscura, hasta las letras son oscuras, ¿vale? Pero bueno, que es negra, vamos. Ella siempre usa colores súper oscuros, súper negros, súper góticos, podríamos decir. No siempre, pero sí que muchas veces. Y nada, que vamos a hacer lo de siempre que hicimos con Charlie D'Amelio, que es hacer el zoom que estoy haciendo ahora y que creo que va lento. Bueno, ahora va bien. Y pues nada, hacernos lo de siempre. Primero pasamos a la carita, la ropa que ya os he dicho, la camiseta que ya me la he puesto. Y después nos metemos a Omegle a ver si alguien se traga que soy Dixie D'Amelio. Bueno, ya vamos a hacer las pecas que hacemos siempre con Charlie. Si no habéis visto mis 4000 vídeos de Charlie D'Amelio, bueno, de hacerme pasar por Charlie D'Amelio, sabéis que en mi canal, ya lo dije en el vídeo anterior, si no lo habéis visto, básicamente es que en mi canal, si vais a mi canal de YouTube, tengo pues lo típico de inicio, vídeo y lista de reproducción. Si pulsas en lista de reproducción, os sale como varias listas de reproducciones que he creado yo para vosotros, y en una pone Omegle, y ahí tenéis todos los vídeos que he hecho de Omegle, ya sea de Charlie, ya sea de Billie Eilish, de cualquiera, o sea, cualquiera que he hecho yo, cualquier vídeo de Omegle que he hecho, tenéis ahí una lista solo para esos. Lo siento, es mi pie. Si queréis ver más vídeos de Omegle, pues, y os aburréis y os encantan los vídeos de Omegle, tenéis esa lista de reproducción. Y pues es mejor que dejarlo en la cajita de abajo, la cajita de información, porque muchas veces se os olvida, y encima es como mucho trabajo dejarle la cajeta de información. Si es un vídeo o dos, vale, pero es que ya he hecho como muchísimos vídeos de Omegle y es como, no sé, muchos vídeos se me acumulan y a veces se me olvidan alguno que otro y pues no sé, es un poco el lío. Y pues nada, solo os lo quería comentar. Y bueno, vamos a hacer lo de, como os he dicho, de las pequitas falsas de Dixie D'Amelio ahora, no, de Charlie D'Amelio. Y básicamente lo que voy a hacer va a ser buscar mi brocha, en plan, acaba de desaparecer mi brocha de las pecas falsas, así que la voy a ir a buscar y vuelvo. Vosotros no traéis ni un cambio ni nada, pero bueno. Vale, en plan, nuestra querida brocha acaba de desaparecer, así que adiós brocha, acabas de morir porque ha desaparecido, no he encontrado, llevo un rato, ¿vale? Aunque vosotros no lo notéis, porque obviamente hago cortes, si no este vídeo duraría una hora literalmente. Y pues nada, pues no sé, creo que voy a usar, es la más fina que tengo. Es que tenía esa que era circular, súper finita, y era perfecta para hacer puntitos, pero bueno. Lo que hago simplemente es coger una sombra de color oscura, clara, bueno, no sé, pero que sea marrón, vamos, y hacer como puntitos, que con esto va a ser un poco difícil. Mira, es que ni se notan, porque es que con esta brocha no es muy precisa, vamos, es gordísima. En plan, gordísima para lo que voy a hacer, pero bueno. Que es, con esta es muy difícil, vamos, es que yo no sé qué hago. Suelo hacer así, como así, por encima, un poquito, para que, en plan, no se noten que, bueno, obviamente se van a notar que son falsas, porque mira, este pincel es más gordo que nada en el mundo, pero no sé. Pero bueno, suelo hacer igualmente esto, para que, en plan, disimule un poco y no sean tan oscuras y un poco, no tan obvias tampoco. Es que con esto
esto, vamos. Voy a poner unos aros que yo creo que Charlie la más de aros que Dixie, vamos. Pero Dixie también se pone alguna vez aros, alguno que otra vez aros. Entonces me voy a poner unos aros que son estos, que son grandotes, vamos. No son tan grandes como la palma de mi mano, pero son grandes. Y nada, vamos a hacer lo de siempre. Vamos a meternos en un megle. A ver si alguien me dice que me parezco a Charlie o me parezco a Dixie o no sé. Nuestro objetivo es parecernos a Dixie, pero ya te digo yo que no me parezco a Dixie. Comentad en los comentarios a qué persona conocida, famosa o algo así creéis que me parezco, asemejo o algo. Sinceramente no sé, pero yo creo que a... ¿Cómo se llama? Dixie no mucho que se diga, pero bueno, vamos a intentar que alguien me diga que me parezco a Dixie y a ver qué tal. Vamos a entrar en Omegle. Voy a quitar ya el zoom porque madre de mi vida. Sinceramente parece que... No sé qué me parece en la cara porque parezco... No sé qué parezco con esto en la cara, una tortita. Ay, no es peor. Pero bueno, da igual. Así que nada, vamos a dejar de hablar y de todo y vamos a ver si alguien me reconoce. Wow. Oh, estaba en Omegle, porque bueno, acaba de salir Omegle, no se me notaba nada pecas, en plan, no sé. No sé si será por Omegle, no entiendo, pero bueno, no importa. El caso ha sido como algo, no sé, no sé. Tengo como sentimientos en contra y sentimientos no, porque en plan, he estado como 40 minutos literalmente en Omegle grabando la pantalla de Omegle para grabároslo, aunque no sé por qué la voz me va fatal últimamente, no entiendo, espero que se oiga o estará subtitulada por abajo, pero bueno, en plan, he estado muchísimo tiempo y no sé, como de esos 40 minutos, 30 minutos o incluso más, vamos, no me han salido gente, en plan, me ha salido como el techo o todo negro o cosas así, y he estado poniendo siguiente todo el rato, o sea, ha sido alucinante, no sé, nunca me había ocurrido eso, pero es muy heavy, en plan, muchísimo tiempo, siempre con paredes blancas o techos o negro, en plan, no salía la cara de nadie, en plan, no te podías comunicar, vamos, no sé si me entendéis, pero no sé, ha sido alucinante, pero bueno. Siempre intento cortar esas partes en las que... Pues nada, que no sale una persona, ¿vale? Sale el techo o algo así. Y no sé. Pero no sé, este vídeo va a ser un poco así porque creo que no me he hablado muy con mucha gente, no sé. Pero bueno, sinceramente, ha sido un poco... Y no sé, eso es como el contra. Y ha sido un poco, no sé, he estado muy bien porque las personitas me han dicho, ah, tú eres famosa. No sé, es que el audio me va fatal y espero que lo hayáis oído. O si no, estará subtitulado por abajo, como os he dicho. Pero vamos, que dos personas me han dicho, tú eres famosa por... No sé, he pasado siguiente porque me ponía nerviosa a ver qué me iban a decir. O no sé si, no sé. Pero bueno, dos personas me han dicho eres famosa por no sé qué. Y nada, no sé qué, pues lo he quitado rapidísimo, he puesto siguiente. Y no sé, no he llegado a oírlo porque soy una torpe.
y no sé. Pero bueno, que no sé, dos personas me han dicho, tú eres famosa, no sé, algo así, y me he quedado así como, siguiente, no sé, ha sido muy raro. Pero bueno, no sé si se referían a Dixie D'Amelio, en plan, no sé si han cumplido esto, pero no sé. En plan, hace algo positivo, creo. Y creo que una personita también, bueno, creo no, una personita se ha quedado así. Literalmente. 2 minutos. Fijándose si era yo o no. No sé si era Dixie o otra persona, pero en plan, se notaba que se creía que era otra. Vamos, pero se notaba que se creía que yo era una persona en plan famosa, supongo, porque en plan se ha quedado así todo el día. Soy famosa y una me ha dicho, bueno, y una se ha quedado así boca abierta. Pero bueno, que no sé, no sé si está cumplido, porque no me han dicho eres Dixie, pero bueno, eres famosa, vamos progresando, ¿vale? Porque no sé si habéis acordado de mis primeros vídeos de haciéndome pasar por Charlie. No me decían nada, o sea, hablaban conmigo algunos, conversaban y tal, pero no me decían esto, no decían eres famosa o te pareces a alguien o eres tal, ¿sabéis? Voy a cambiar esto. Y no sé, bueno, sinceramente ha estado bien, lo que pasa es que tengo miedo de que el vídeo sea un poco corto y tal y cual, que al final siempre me las apaño para no hacerlo muy corto porque me gustan de media 10 minutos, aunque dure 12, 13, por ahí me gustan los vídeos, no me gustan ni muy cortos ni muy largos, no sé, soy muy neutra por así decirlo, pero bueno, vamos a intentar que sea así este vídeo, que no sea muy corto ni muy largo, pero no se sabe, siempre lo veo cuando edito porque en verdad he estado 40 minutos solo en Omegle, sin contar el yo arrugándome las pecas, yo ahora hablando, sin contar todo eso, pero bueno, eso, que nada, que bueno, hasta aquí el vídeo de hoy, no sé qué más deciros, si no os habéis suscrito, no, seguro que no os cuesta nada, suscribiros y activar la campanita, por formar parte de esta familia grandecita, bueno, y pues nada, no sé qué más deciros, eso, que si no os habéis suscrito, pues os podéis suscribir y activar la campanita, si os ha gustado el vídeo, pues dejadme un like para que yo lo sepa, y si queréis que me parezca a alguien, algún famoso o una persona conocida y tal y cual, me la comentáis en los comentarios y yo encantada os doy como un corazoncito, y pues nada, un vídeo haciéndome pasar por otras personas que me digáis, y pues nada, nada, seguidme por mis redes, siempre digo nada, ¿vale? Lo siento, podéis seguirme por mis redes sociales que son estas dos de aquí, como Instagram y TikTok, y nos vemos en el próximo vídeo, recuerda que os quiero a todos y a cada uno de vosotros. Esta luz me está dejando ciega porque en realidad esto es así, ¿vale? Y estoy poniendo una cacholuz que es como un aro, básicamente. No es un aro de luz, pero es un aro, ¿vale? Y me está dejando ciega, vamos. Pero bueno, eso, que recuerda que os quiero a todos y a cada uno de vosotros y nos vemos en el próximo vídeo, ya sabéis, miércoles y sábados a las 5:30.